Hello. Pero no sé. ¿Cómo es el? ¿Te gusta estar más allá? Yo Hola, hola, vamos a comenzar. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. So, we are going to start with the session number 4. Vamos a comenzar con la sesión número 4. Y hoy es el último día de esta semana. Estamos terminando otra semana y vamos a terminar esta semana con un tema bastante, podemos decirlo, divertido, porque es un tema que nos da la pauta para poder divertirnos un poco haciendo descripciones. Vamos a describir personas. Estamos hablando de los adjetivos. We are talking about adjectives. Estamos hablando de los adjetivos. I will present the screen. Voy a presentar la pantalla. So let me share the screen. Here we are. Tenemos aquí nuestro tema, adjectives. In this lesson, we are going to learn about adjectives, which describe the personality and appearance of people. Vamos a hablar de los adjetivos, que son esas palabras que describen la personalidad y la apariencia de las personas. The first thing that we have is this image. Tenemos esta imagen. Es lo primero que vamos a analizar. If you can see, we have a lot of people in this image. Tenemos un montón de personas en esta imagen. And we have a lot of words. It can be very confusing. Puede ser un poco confuso. Nos puede confundir un poco, ¿verdad? Ver tantas imágenes y tantas palabras. But don't worry. We are going to talk about all these words one by one. Vamos a hablar de estas palabras uno por uno. First, we are going to talk about this image. Primero vamos a hablar de la imagen. Luego vamos a crear un vocabulario. Vamos a hablar de qué son los adjetivos, para qué los utilizamos. Después de todo eso, de las explicaciones, de cómo se utilizan, de los vocabularios y todo eso, vamos a hacer un par de ejercicios. Quiere decir que vamos a despedir esta semana con ejercicios prácticos. We are going to practice, we are going to produce, we are going to put into practice the things that we are learning. Vamos a poner en práctica lo que vamos a aprender sobre los adjetivos. So, we are going to start. Tenemos a lot of people, tenemos un montón de personas, they are in a meeting. And we have some words that are describing these people. Tenemos estas personas que están en una reunión. Y tenemos sobre la persona unas palabras. Esas palabras están describiendo, in this case, some of these are about the appearance and some of these are about the personality. Algunas de esas palabras son de la personalidad y otras son de la apariencia. So, let me have this thing. Vamos a utilizar esto para ir marcando. I need pink, I guess. Ok. Vamos a ir uno por uno marcando para ver qué significa esa palabra que tienen sobre su cabeza. We are going to start from the door to the last person. Vamos a comenzar desde la puerta. We have a girl with a green dress. Tenemos una chica con un vestido verde. She is shy. She is shy. Ella es tímida. This one. She is shy. Ella es tímida. Shy significa tímido. Then we have, he's funny. He is funny. This one, the clown, el payaso. Él es divertido. He is funny. He is funny. Funny significa divertido. Now, we have a girl.
She is serious. Esta palabra la veíamos ayer en un ejemplo, ¿verdad? She is serious. Ella es seria. She is serious. Ella es seria. Then we have a woman, and it says, she is talkative. She is talkative. Ella es una persona que habla mucho, que le gusta hablar, talkative. Una persona comunicativa. Here we have the example. She is talkative. Es una persona que le gusta hablar. Then we have a man. He is quiet. He is quiet. Es una persona tranquila que se mantiene en silencio. He is quiet. This one. Now, we have a woman with a blue dress. Tenemos una mujer con un vestido azul. She's very pretty. She is very pretty. Ella es muy bonita, muy linda. She is very pretty. Then we have a man. He's handsome. Este hombre, él es guapo. He is handsome. Y tenemos para ambos, ¿verdad? They are good looking. They are good looking. Que se ven muy bien, ¿verdad? Que tienen una apariencia atractiva. They are good looking. Now, we have another girl, and it says, she's really friendly. Ella es muy amigable, muy amistosa. She is really friendly. She is thin. She is thin. Ella es delgada. This one. Delgada, thin. Y tenemos acá, abajo, she is a little heavy. She is a little heavy. Es un poco pesada. En este caso podemos decir que es un poco gordita o es gordita. She is a little heavy. This one. And we have two more. Tenemos dos más. Dos cosas muy diferentes. Tall and short. Tall and short. Tenemos he is really tall. Él es bastante alto. Y el otro, he is short, es pequeño. He is short, él es pequeño. So in this image, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13 palabras que nos describen tanto la personalidad como la apariencia física de las personas. Now, we are going to know what is an adjective. Vamos a saber, vamos a aprender qué es un adjetivo. It's very important that we know what an adjective is and in which cases we can use this kind of adjectives. Tenemos que saber qué son los adjetivos, para qué los utilizamos y qué palabras podemos utilizar para describir a las personas, a los animales y a las cosas. So now, let's see. Vamos a ver. Here we are, adjectives. Tenemos adjetivos. Vamos a ver qué son los adjetivos. And it says, it is a word. Es una palabra that describes a noun. Es una palabra que describe al nombre. And there are two kinds of adjectives. We have the things that are talking about attributes, and there are predicative, but in that case, we are not going to have this kind of information because it is for later. Vamos a dejarlo hasta acá. It is a word that describes a noun. Es una palabra que describe al nombre, y tenemos diferentes tipos de nombres. Personas, animales y cosas. Y en muchos de los casos podemos utilizar edificios, ¿verdad? Para describirlos. Entonces, esta es una palabra específica que nos ayuda a describir a los demás, que nos ayuda a dar más información sobre una persona o algo que nosotros queremos dar a entender. For example, we can say, vamos a crear un ejemplo.
The black cat climbed a tree. Tenemos este ejemplo. El gato negro trepó el árbol. El gato negro trepó el árbol. ¿Cuál es nuestro nombre? El gato. So we have here cat. We are going to mark in light blue. Gato es el nombre que nosotros estamos describiendo. Es un animal. Pero ¿cuál es la palabra que lo describe? This one, black. And we are going to mark like this. So in this case, black is the adjective. La palabra black, que en español es negro, nosotros lo estamos utilizando para describir al gato. Nos está dando más información del gato. ¿Qué color es el gato? Black. Es una descripción del animal. So in that case, the black cat climbed a tree. El gato negro subió o trepó un árbol. Those words that can give more information about something, about someone, are the adjectives. They give us more information and we can use as many adjectives as we want. Podemos utilizar la cantidad de adjetivos que queramos, solo que hay que ser cuidadosos porque tampoco podemos llenar una oración con adjetivos, porque se va a sentir o se va a escuchar medio extraño que le pongamos demasiados adjetivos a una oración. Podemos utilizar una cantidad considerable de adjetivos que nos ayuden a describir. Let's see. Tenemos diferentes tipos de adjetivos. Esto solo lo vamos a ver así. Podemos decirlo en la superficie. No vamos a profundizar porque más adelante también tenemos que volver a hablar sobre esto. So, we have types of adjectives. Tenemos los tipos de adjetivos. Number one, qualitative, cualitativo. Good is one, bueno, and French, francés, de cualidad. Then, possessive, posesivos. My, your, their, posesivos, mío, tuyo, suyo. Relative and interrogative. Relativo e interrogativo. We have which. Which we can use it for when we are going to choose. Lo podemos utilizar cuando vamos a escoger entre dos opciones. ¿Cuál? Which, what. We can use what. ¿Qué? And whatever, lo que sea. Then we have numeral. Los números también pueden ser adjetivos. One, two, second. Uno, dos, segundo. We have indefinidos. And we have some, algunos. Any, ninguno, much, muchos. Demonstrative, demostrativos. This, that, the. O si tienen problemas con el internet, pueden avisar. Recuerden que hoy es el último día de la sesión, o sea, de esta semana, y yo les voy a estar mandando el documento hoy para que ustedes lo tengan en su poder y puedan seguirlo estudiando
Y si tienen algún problema y no escucharon bien la información, pues ahí va a estar en el documento y yo se lo voy a mandar tal cual lo hemos estado trabajando, ¿sí? Con sus marcas y todo. Así que no se preocupen por eso. Ok, we have here. Estos son ejemplos también de diferentes tipos de adjetivos que tenemos, pero en este caso nosotros tenemos que enfocarnos más en los de appearance and de personality. Vamos a enfocarnos mucho más en el de personalidad y de apariencia, pero obviamente tocamos esto porque es parte del tema. So, if you need to use a few adjectives in a row, they should be written or spoken in a specific order. Most English speakers do this naturally, but if English is your second language, we have a specific order. Las personas que son nativas, ¿verdad? Ya lo hacen de manera natural porque es obviamente su idioma y están acostumbrados a utilizar todas estas palabras. Pero en el caso de nosotros, que somos a second, this is our second language, que va a ser nuestro segundo idioma, tenemos un orden específico que debemos seguir, ¿verdad? Con estas adjetivos. So, we are going to have this one, that is the order. El orden no se refiere a dónde vamos a utilizar la palabra, sino qué palabras van en cada categoría. We have number one, opinion, opinión. We have amazing, and we have charming. Para la opinión, ¿verdad? Es algo que nosotros opinamos sobre una cosa, sobre una persona. Amazing, que es algo increíble, algo muy bueno. Charming, alguien que tiene carisma, ¿verdad? Then we have size, el tamaño. Tiny, que es muy pequeño. Huge, muy grande. Age, la edad. Youthful, que es como la juventud. Elderly, la vejez. Shape, la figura. Oval, que es un óvalo. And square, que es como un cuadro. Then we have color. Los colores, red, rojo, gold, dorado. Then we have origin, el origen. French, francés, and Japanese, japonés. Material, linen, que es lino. Glass, vidrio. Purpose, el propósito. Dressing, para vestimenta. As in, dressing room. Sewing, as in sewing machine. Tenemos en esta última, dressing, que es para utilizar para este tema de la vestimenta o del vestido. Y la tenemos en la palabra dressing room, que es como el cuarto para cambiarse, ¿verdad? Y sewing, que es coser, como en máquina de coser, sewing machine. So, tenemos 8 categories, tenemos 8 categorías. Opinion, size, age, shape, color, origin, material, and purpose. Esas son como las categorías en las que nosotros podemos incluir nuestras palabras. In opinion is what we think about someone. I can say that someone is handsome, that someone is beautiful, is tall, and some of the things. En la parte de opinión es lo que nosotros opinamos o consideramos de otra persona o de una cosa. Todas esas palabras que tengan que ver con nuestra opinión, pues las incluimos en esa categoría.
size, el tamaño, ¿verdad? La forma. Aunque tenemos también otra parte para las formas, pero en este es como el tamaño, ¿verdad? El size. Para la edad, todo lo que tenga que ver con edad, 1, 2, 3, 11, 13, 40, 100, todo lo que tenga que ver con edades va a ir en esa categoría. Shape, como ya lo decía, para la forma tanto del cuerpo, de la cara, de los ojos, all of the things we are going to add to that category. Color, los colores también son adjetivos, entonces ya tenemos la categoría para los diferentes colores. Origin, el origen, de dónde proviene. We have French, Japanese, Salvadoran, all of the things. Luego, el material de que está hecho una cosa. Linen, glass, cotton, and all of the things. Todos los materiales que se utilizan para crear cosas. And the purpose, el propósito que tienen los objetos. ¿Cuál es el propósito? And we have the 8 categories. Ahí tenemos las 8 categorías. So now we are going to create a vocabulary. Vamos a crear un vocabulario. This is something very important. Vamos a crear los vocabularios. Ya se los he dicho antes. Los vocabularios son muy, muy, muy importantes para que aprendamos nosotros a manejar lo que es el idioma. Vamos a crear el vocabulario. We have different kind of vocabularies. Tenemos un par de vocabularios que vamos a crear nosotros en este momento. Y después de ver los vocabularios, vamos a los ejercicios, que están bien interesantes. So, now we are going to create the vocabulary. So, we are going to use this vocabulary to talk about not just appearance. We are going to use some words that we can use in some different kind of things. No solo va a ser para la apariencia, también tenemos otro tipo de palabras, pero ya la vamos a ir poniendo aquí. So, we are going to start. Vamos a ir comenzando. If you know some of these words, you can tell me the meaning. Ustedes me pueden ayudar con el significado si se saben alguna de estas palabras, si ya la han leído antes o ya tienen un conocimiento de esa palabra. So, we are going to the first one. Adorable. Adorable. Esta palabra se escribe igual en español y en inglés, pero tiene una pronunciación diferente. Adorable in Spanish is adorable. Then we have adult, que es adulto. Then we have adventurous. Aventurero. Then we have aggressive. Agresivo. Then we have alert. Alerta, alguien que está alerta. Athletic. Atlético, alguien que hace mucho ejercicio. Then we have attractive, atractivo, average, average es promedio. No es algo increíble, pero tampoco es algo muy malo. Beautiful, bonita. Big, grande. Bloody. Podemos tener diferentes meanings for this one. Podemos tener diferentes significados. And we are going to write two of these. Vamos a poner dos. Sangriento y maldito.
blue-eyed. Ojos azules. Blushing. Esto es cuando alguien se pone rojito, ¿verdad? Sonrojado. Then we have bright. Brillante. Chubby. Regordete o gordito, como lo decimos de cariño. Clean, limpio. Clear, claro, ¿verdad? Cloudy, nublado. Colorful, colorido. Colorido. Curvy, con curvas. Cute, lindo o linda. Dark, oscuro. Dirty, sucio. Elegant, elegante. Fancy, lujoso. Fat, gordo. Fit, en forma. Good looking. En esto podemos decir que son personas bien parecidas. Handsome, guapo. Husky, no, los perritos, ¿verdad? Si no, husky significa fornido. Alguien que es, ¿verdad?, que tiene una buena construcción. In good shape, que está en buena forma. Lanky, larguirucho. Lean, esbelto. Long, largo. Middle age, es una persona, podemos decirlo que está en una edad, no es muy joven ni tampoco es muy viejo, así que podemos decir que está en edad media. Muscular, alguien muscular, musculado, ¿verdad? Con muchos músculos. Old fashioned, pasado de moda. Old, viejo. Skinny, flaco. Strong, fuerte. Ugly, feo. Young, joven.
So here we have some words that we can use to describe someone and the appearance. También lo podemos utilizar para describir la apariencia. Pero eso no es todo. Vamos a hacer una separación. We are going to create another vocabulary in which we are going to have different categories. Vamos a hacerlo por categoría para que nos ayude mejor, ¿verdad? A entender lo que es este este vocabulario. So, if we want to describe someone, si queremos describir a alguien, voy a insertar algo como esto. Like this. Voy a poner aquí in the first thing, face, la cara. Then I want to talk about build, que es como la construcción del cuerpo. Then the nose, la nariz. Then we are going to talk about the hair, el cabello. Luego vamos a hablar de lo que son los ojos. Como el tamaño, ¿verdad? Todo eso. H, la edad. Mouth, la boca. Tenemos aquí diferentes categorías para poder describir lo que son a las personas, ¿verdad? Para la cara, ¿qué podemos, qué palabra vamos a utilizar para describir eso? So, for the face, we have a square. Cuadrado, una cara cuadrada. Then we have oval, óvalo. Then we have round, redondo. No, la cara es redonda, ¿verdad? Then triangular, en forma de triángulo. Then we have thin, delgado. Then we have wide. Este es ancho. Y por último tenemos chisel. Chisel es cincelado. Esta palabra, esta última palabra, este cincelado, es más que todo para los hombres cuando tienen como la barbilla bien afilada, ¿verdad? Bien construida. So, in that case, is chisel, cincelado. Now, we are going to talk about build. Vamos con la segunda, la construcción. Tenemos slim, la forma del cuerpo, ¿verdad? Esto es delgado. Then we have full figure. Full figure means voluptuoso. Then slight. Slight significa pequeño, ligero. Alguien que no es muy grande, ¿verdad? Alguien que es pequeño y delgado. Then we have thin, alguien que es delgado, pero no tiene mucha forma, ¿verdad? Es un solo, una sola forma. Then we have fat, gordo. We have skinny. Skinny es flaco, es una persona muy, muy, muy delgada. Chubby, ya decíamos que regordete o gordito. And then large.
largo. Para la nariz, ¿qué palabra podemos utilizar para describir una nariz? Imagínense. We have a straight, que es recta. Then we have flat, que es como plana, ¿verdad? También tenemos para la nariz tall, alta, pero es aquella nariz respingada, ¿verdad? Que es alta. Long, larga. Big, grande. And then we have pointed. Es puntiaguda, ¿verdad? Then for the hair, para el cabello tenemos dark, oscuro. In this case, for the hair, para el cabello, nosotros podemos utilizar los diferentes colores, ¿verdad? Que hay para el cabello. En este caso vamos a poner oscuro, pero podemos poner todos los colores que se utilizan en el cabello para describirlo. Then we have long and short. Long, largo. Short, corto. Straight. En este caso, vamos a utilizar otra vez esta palabra. Wow. En la parte de la nose, de la nariz, tenemos straight, que es recto. En el caso del cabello, no vamos a decir que el cabello es recto. En este caso vamos a decir liso. Straight en cabello es liso. Then we have curly, que es el cabello como nosotros lo conocemos, rizado o colocho. Y todos los demás colores que utilizamos para el cabello, ¿verdad? Luego, para los ojos, igual podemos utilizar los colores, ¿verdad? Tenemos big, que es grande, small, pequeño. Tenemos round, redondo. Tenemos también bright, brillantes. Tenemos narrow, que son estos ojos estrechos, ojos delgaditos, ¿verdad? Como nosotros conocemos a las personas más que todo asiáticas. Narrow. Then we have dark, oscuros. Hollow, huecos, aquellos ojos que no proyectan nada. And then we have tear field. Esta última significa llorosos. Y esta otra la voy a marcar huecos. Porque los demás ya las tenemos ahí. Ya tenemos el significado de esas palabras. Así que, en narrow, I will write the meaning. Narrow, estrecho. Para el peso ya decíamos, ¿verdad? Para el tamaño decíamos short, pequeño. Decíamos tall, medium height, que es una persona que no es ni pequeña ni alta, sino que es promedio, ¿verdad? Then for the age, young, joven, old, viejo. También podemos poner lo que son las edades, ¿verdad? Teenager, que es adolescente. Luego tenemos para la boca. Aquí tenemos diferentes palabras. Tenemos large, que es larga. Tenemos
even 10. Estos even 10 son estos dientes uniformes, dientes rectos, ¿verdad? Tenemos cute, que es linda, y incluimos aquí también lo que son los labios, ¿verdad? Thin lips, labios delgados. Then we have full lips. Lo podemos llamar labios completos, pero son los labios algo gruesos, ¿verdad? And tenemos curved lips, que son curvos. Ok, aquí tenemos ya nuestros ejemplos de palabras que podemos utilizar con lo que son la apariencia física y también algunos que son para lo que es la personalidad. So now, we are going to begin with the exercises. We are going to begin. Vamos a hacer este ejemplo. Let's see. Vamos a hacer cuatro descripciones y vamos a escribir una oración. I will write here. Vamos a la actividad. We are going to write one sentence, una oración, to describe each of these people. Vamos a describir a diferentes personas. Vamos a dar información sobre el tipo de cabello, la cara, el tamaño de la persona, ¿verdad? La construcción de su cuerpo y la apariencia física. Y vamos a hacerlo de estas personas. One, yourself. Lo van a hacer de ustedes mismos. Your best friend. Su mejor amigo. A neighbor. Un vecino o vecina. And the last one, your ideal of a handsome man, a beautiful woman. Nuestro ideal de un hombre guapo o de una mujer bonita. Bien, vamos a tener esas cuatro descripciones. Una sola oración para describir a estas cuatro personas, ¿verdad? Nosotros, o sea, yourself, ustedes mismos. Una frase que los describa, ¿verdad? To your best friend, su mejor o mejor amiga. Número tres, a neighbor, un vecino o vecina. Y número cuatro, your ideal of a handsome man, su ideal de un hombre guapo o de una mujer bonita. So, we are going to create four sentences. Vamos a crear cuatro oraciones. Let's see. Ah, okay. I will give an example. Voy a describirme a mí misma. Let's see. Very simple. You can use the words that we have. Pueden usar las palabras que ya tenemos. For example, I can say, I have... Yo tengo el verbo tener. I have round face. Tengo cara redonda. Then short hair. Cabello corto. I am chubby. And I have brown eyes. Tengo ojos cafés. Esa es mi descripción. La voy a poner en otro color. Let's see. I will write it in like this.
in blue. Tengo cara redonda, cabello corto, chubby, soy regordeta, and I have brown eyes. Tengo ojos cafés. Ahí está mi oración. Eso mismo que yo puse ahí, ustedes lo pueden utilizar, solo que cámbienle tal vez el largo del cabello, le pueden incluir el color y también el color de los ojos, le pueden cambiar el color de los ojos. Best friend, el mejor amigo o mejor amiga. She or he. Acordémonos que tenemos nuestro pronombre. She or he, ella o él. In this case, I will do it with whatever we want. She, para ella, he, para él. She or he is, y ponemos, ¿verdad? ¿Cómo es? Is tall, is short, es alto, es bajo. In this case, I will write tall. She is tall, ella es alta. She is chubby. Ella es regordeta o gordita. She has, en este caso, el verbo have, para tercera persona se convierte en has. She has long hair. Pero como quiero decir que tiene largo cabello café, long, brown hair. She has long brown hair. Tiene el cabello largo y café. And she is pretty. Y ella es bonita. Ahí está el otro ejemplo. Obviamente podemos cambiar esas palabras para hacerlo para un hombre, ¿verdad? Un vecino. Let's see. Vamos a hacerlo en versión masculina. He is short. Él es pequeño. Old. And skinny. Él es bajo o pequeño, viejo y delgado. He has, estamos hablando de él, he has gray hair. Tiene el cabello gris. Y ahí tenemos la descripción. No necesitamos poner diferentes cosas, sino utilizar ese vocabulario que ya tenemos ahí. Luego dice, your ideal of a handsome man, a beautiful woman. ¿Cuál es nuestro ideal? ¿De qué color de piel? ¿De qué color de ojos? ¿De qué color de cabello? ¿Qué tipo de cabello tiene que tener? Eso es lo que vamos a poner. Y podemos ponerlo de esta manera. My ideal man, mi hombre ideal, o my ideal woman, mi hombre ideal o mi mujer ideal. Is tall, es alto, tiene delgado, has brown eyes, tiene ojos cafés, long hair, cabello largo, and a bright smile, una sonrisa brillante. So, ahí está nuestro ejemplo. Acuérdense que tienen que utilizar también los pronombres y el verbo be que corresponde a cada uno de los pronombres que vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar más que todo lo que es la tercera persona. No vamos a utilizar ellos, sino vamos a utilizar él y ella. Así que es he para él, she para ella, verbo to be is. Eso es lo que vamos a utilizar para escribir nuestras descripciones. Así como están esas oraciones, ustedes las pueden adecuar a su información.
Si tienen alguna otra duda de cómo hacer las oraciones, pueden preguntar o escribírmelo en el chat. Vamos a mencionarlas. Vamos a tratar de que ustedes puedan compartir sus oraciones. Así que 8:55, vamos a empezar a escoger a quienes pueden dar sus oraciones. Con el verbo to be. Vaya. Vamos a ver. Vamos a utilizar esta del vecino. Si solo vamos a utilizar el verbo to be, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Hagamos una con ella. She es el pronombre. She, el verbo to be que utilizamos para she es is. Este que ustedes ven aquí, eso que está ahí marcado, es el verbo to be. She is, si ella es bonita, le vamos a poner beautiful. Ella es bonita. Otra vez, she is tall. Ella es alta. She is, si solo lo vamos a hacer de esta manera, ¿verdad? She is let me see. She is curvy. Ella tiene curvas, ¿verdad? Entonces, así, simple, podemos agregar tres cosas, ¿verdad? A esas oraciones, tres partes para nuestra oración y ya estaría listo. She is intelligent. También podemos utilizar ese tipo de palabras. That's good. Si ya queremos cambiar un poco lo que es, ¿verdad? La oración, lo voy a poner aquí arribita. Es esta. Have and has. Que en español significa tener. Have es para I, you, we, and they. Y has es para la tercera persona. Tiny. Ah, sí, está bien. My ideal man is tiny. Es pequeño, Tiny lo podemos traducir como pequeño, pero también que se vea bonito, o sea, cute. Pero si ya queremos agregarle como tiene ojos de tal color y eso, vamos a utilizar esto. Entonces tenemos, porque estamos utilizando la tercera persona. He has o she has. Él tiene, ella tiene. Okay. Y aquí lo tenemos. She has long brown hair. En esta parte. Ella tiene. Yo tengo. I have. He has. Así lo podemos agregar cuando vamos a hablar como el tipo de cabello, de ojos. Ese tipo de cosas lo vamos a utilizar con el have o el has. He has adorable eyes. Sí. E incluso podemos decir lovely. Lovely eyes. Que es esta palabra que voy a poner acá. Separada de esta. Lovely. Que es como encantadores. Lovely eyes. También podemos decir cute, cute eyes. Tienen tal vez alguna forma bonita, ¿verdad? Que lo hace ver lindo o la hace ver linda. Let's see. Uh-huh.
Bien, es casi el tiempo, ¿verdad?, de terminar la sesión. Ya solo nos quedan 2 minutos. Vamos a dejar la actividad para el lunes. Les voy a mandar una presentación al grupo. Es una presentación de PowerPoint. Si no la pueden abrir, me avisan. Voy a tratar de mandarles de forma así como individual las imágenes en la presentación. O lo puedo hacer en PDF. Si lo pueden abrir en PDF, mucho que mejor. Si no pueden abrir la presentación de PowerPoint. Les voy a mandar esa presentación de PowerPoint con diferentes imágenes. Si no me equivoco, son 23. Esas son imágenes de personas, son fotografías de personas. Vamos a tener diferentes tipos de personas. Y el día lunes vamos a utilizar esa presentación para describir a esas personas que vemos ahí, pero lo vamos a describir al azar. O sea, vamos a escoger números al azar. ¿En PDF sería mejor? I think. Sí. Sí, ok. Entonces lo voy a convertir a PDF de una sola vez para que sea mucho más fácil. Entonces vamos a ver esas imágenes y el lunes vamos a tratar de hacerlo al azar. O sea, ustedes van a ver todas las imágenes, pero el lunes vamos a como rifar, ¿verdad?, qué persona le va a corresponder a cada uno de ustedes para que hagan una pequeña descripción. So, es hora de terminar. Oh, my God. Marvin, tell me. La otra semana, cuando levantó la mano, me acordé. No, la otra semana tienen ustedes vacaciones. Sí, es cierto. Ay, ya me había emocionado, Dios mío. No, tienen vacaciones, no se preocupen, no lo vamos a torturar. Nos veríamos hasta la siguiente semana y ahí sí vamos a trabajar con eso. No se preocupen, no se asusten. Así que espero que tengan una muy buena vacación. Disfrútenlo de manera segura, ¿verdad? Y nos veremos en las próximas sesiones, pero ya les voy a mandar el documento y el material para que ustedes lo tengan ahí. Así que nos vamos a despedir aquí. Have a good night and see you in some days. Nos vemos en un par de días. ¿Hola? And it says, igual para ustedes, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.